Nuevo amistoso, Juan Carlos Aulitas dio pistas sobre el nuevo rival de la selección peruana en el mes de noviembre. En la Federación Peruana de Fútbol saben del deseo del entrenador Juan Reynoso, jugar en noviembre. Entonces, la institución deportiva estudia todas las alternativas posibles para que la selección peruana tenga actividad, aprovechando la pausa que habrá en todo el planeta con miras al inicio del Mundial Qatar 2022. Así, Juan Carlos Aulitas, quien ejerce de director general de la FPF, desveló que ya hay un potencial adversario para que la blanquirroja cierre este año. De concretarse, el conjunto nacional sumará más minutos pensando en el inicio de las eliminatorias camino a la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México 2026. Con relación al rival, Aulitas comentó que «Estamos buscando», dijo para América Televisión. «Paraguay es una opción», agregó el directivo. Luego, Juan Carlos señaló cuáles son las posibles sedes para encarar este choque. Pueden ser en Lima o en Arequipa, sentenció el ciego desde Estados Unidos. Si se confirma el duelo entre la bicolor y la albirroja fuera de la capital, hay un antecedente reciente entre ambos rivales en 2017. El combinado patrio viajó a Trujillo para medirse a los guaraníes. El resultado terminó favoreciendo a los locales por un gol de Paolo Guerrero que hizo vibrar a todo el estadio Mansiche. De otro lado, la última vez que se cruzaron ambos representativos fue en marzo de este año al cierre de las eliminatorias a Qatar 2022. En el Estadio Nacional, el equipo que dirigió Ricardo Gareca se impuso por 2-0 con goles de Gianluca Lapadula y Yoshin Marietón para asegurar el boleto para el repechaje. El nuevo técnico de la selección peruana se estrenó durante la jornada FIFA pactada para este mes. Con el cabezón Reynoso, la blanquirroja arrancó la acción frente a México con derrota por 1-0. Luego, se recuperó ante El Salvador con un triunfo por 4-1 por goles de La Padula, Cristian Cueva, Brian Reina y Eric Zabaleta, que fue en contra. Ahora toca el tercer duelo, que falta pactar para cerrar el año.